aquí las imágenes. Cuando yo llegué a la mula y vi que estaba arañada por un lado, ¡uy, Dios mío! ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Me asusté un poco porque cuando uno ve que la mulita está golpeada por un lado, uno piensa que por otros lados también puede estar golpeada. Entonces, gracias a Dios no pasó nada. Bendito sea mi Dios. Aquí le mostramos qué pasó, qué sucedió. Bueno, mi gente linda, le damos la bienvenida a este nuevo video. Como todos, le deseamos las mejores de la suerte a usted que ve, que sintoniza, que es parte de la vida de un transportador en Colombia. Que llevamos, dicen, en las venas, pues saldremos adelante, ya sabe pues. En este caso, mi gente, le vamos a mostrar qué pasó, qué pasó, qué pasó con la guapa. Pues mi gente, le comentamos que hubo un pequeño incidente, aquí lo podemos ver en pantalla, una tractomula, lamentablemente pues se le pegó mucho a la guapa y... ¡Oh Dios! Aquí fue donde le pegó, se le acercó mucho. Y la rozó, le dio un besito. Bendito sea mi Dios, bendito sea mi Dios. Ya hablé con el muchacho, cuadramos, ahí estamos en cuadre, mijo, esto, lo otro. Así que le vamos a mostrar, esto le vamos es lo a que explicar ha pasado, qué que pasó, alguna mula qué se pasó. Le pegó mucho a este lado, miren, la llanta casi la talla, posiblemente pudo, mire, aquí también la tocó. Casi estalla la llanta donde le hubiera dado un poquito más, estalla la llanta. Hunde más esto y puede que hunda el tanque. Como pueden ver, un sumido. De aquí de este lado se ve mejor. Mire, mire, ahí se ve el sumidito, vea. Ya me entiende, se ve, vea, la llanta tallada. Entonces posiblemente él se... ¡Ah! Mire la huella, vamos a buscar la huella. Bueno, no sé si ustedes alcancen a captar la huella que tocó la guapa. Miren, miren la huella por donde viene. Miren la huella por acá. Mire, mire esta huellita aquí, ta, 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 ta. Se vino y acá terminó la huella. No sé si la alcanzan a captar, pero si empezamos desde allá. Y plum, acá está la huella. Ahí sí pueden ver la huellita. Entonces, bendito sea mi Dios. Estos son daños materiales. Le podemos explicar que esto con un solo martillo no sale. Esto con un mero martillo no sale. Con un mero martillo no sale. Esto acá, mi gente, podemos ver el preciso momento donde echa reversa, pero recordemos que el tráiler no se ve el culito cuando se le da toda, cuando se quiebra mucho la dirección, se pierde el culito. Bueno, mi gente linda, son las 7:07 de la noche. He dejado que pase el tiempo, mi gente, para llamar al muchacho que golpeó la mulita. Me dieron el numerito, entonces vamos a llamarlo a ver qué nos comenta el hombre. Vamos a ver. Bueno, aquí ya estoy llamando, vamos a ver. Se llama Edgar, vamos a ver. Conectando. Vamos a ver, como que está en otro lado. No timbra. De pronto no tiene señal. Vamos a volver a intentar. Estoy llamando. A ver. Error de llamada. Bueno, mi gente, ya ha pasado. Ya estamos en otro día. Voy a ver si el muchacho me contesta. Vamos a ver. Ahora sí. Escuchemos a ver qué nos dice Edgar. ¿Aló? ¡Aló, buenos días! ¡Buenos días! ¡Hola, Edgar! ¿Qué más? ¿Qué hablo? ¡Con Alex Taborda! ¡Alex!
¿Qué más, papi? ¿Cómo vamos? Bien. Mijo, es que ¿cómo le parece que ayer fui al parqueadero y encontré la mulita golpeada por un lado? Y revisando las cámaras, fuiste tú. Le pegó a la mula. ¿A cuál mula? A la mula mía. Una mula verde de tanque que tú te parqueaste al lado de la mía. ¿La mula verde a dónde? En el parqueadero Fertrans. ¿Cuándo? Pues ayer yo fui a la mula y encontré la mulita golpeada, pero no es mucho, papi, no es mucho. Es un guardabarro del tanque. ¿Ayer? Sí, pues no sé cuándo usted se parqueó, pero si quiere le mando el video. Porque yo ayer no estaba allá. Sí, no, ayer o fue antier. Cuando yo llegué, ayer yo llegué a la mula y la encontré golpeadita, ¿sí o qué? Entonces, le voy a mandar el video para que mire, papi. ¿Sí me entiende? El daño no es mucho, papi, ¿sí o qué? Pero entonces, sí. Vea, le voy a mandar el videito, papi. Para que lo detalle, ¿listo? Bueno. No es mucho, papi, no es mucho, pero entonces, para que cuadremos alguna cosita. Hágale, pues. Chao, mijo. Bueno, mi gente, ya pudieron escuchar a Edgar. Vamos a mandarle el video para que él compruebe. Y no soy de los que se pone a pelear. ¿Qué hubo, hija? ¿Qué hubo? Nada. Papi, no, alguna cosita cuadramos. Vamos a mandarle el video a ver qué pasa. ¿Qué onda, Edgar? No, compañero, qué pena eres. Sí. Con Santiago. ¿Con cuál Santiago? Santiago, yo vi lo personal que está pasando la patineta en el momento que tuve pues el radio. Ah, ¿qué más, papi? ¿Qué me le pasó, mijo? No, yo no había venido a hombre ya. Ah, no le pare bolas. Bueno, mijo. No. Sí. Sí, sí. Ah, no le. Papi, mire. Bueno, tiene que tener cuidado, papi, porque. Vea, dele gracias a Dios que fue un rayoncito, porque donde hubiera sido más duro, papi, pues. ¿Qué le toca a uno? Cobrarle, ¿sí o qué? Entonces. Ah, tranquilo, mijo, tranquilo, que todo eso se tiene solución, mijo. No se preocupe por eso. ¿Ya? Yo voy a mandarle las foticos al muchacho que me va a arreglar el guardapolvo. No es mucho, papi, ¿sí o qué? Eso se dan para ahí 150, 200 mil pesitos, la enderezada de eso. ¿Ya? Por ahí unos 200 mil pesos se va en la enderezada de eso, papi. Ok. ¿Ya? Entonces, yo voy a cuadrar con el amigo mío a ver si él mañana, pasado mañana, él va a trabajar. Entonces, no sé si usted me manda la plática hoy o qué hacemos. Ya no me van a dar más porque con él es otro, ya que es como. No. Pero entonces. Ya no le van a dar más trabajo. No, ya con él es otro, entonces la mandaron y se dicen que como no cuida el carro, lo quiere. Ah. Y ya no, que yo venía pronunciado, salí de una aventura a las 7 de la noche, llegando para el día de la pisada. Es que eso estaba muy bravo. Bueno, mijo, ya. No le paré bolas a eso, no pasó nada, ¿sí o qué? Entonces, para que no tenga, vuelva a tener ese problemita, papi, ¿qué tiene que hacer? Tener calmita, dormir, si puede dormir, duerma, hermano, porque si usted no duerme, mi hijo, créame que se enferma usted y puede pasar algo más grave. ¿Ya? Bueno, mijo, hágale todo bien. Entonces yo lo llamo. ¿Este es el número suyo? Sí, este es el número mío. Bueno, hágale pues. Papi, ya no se estrese por eso. El 26 yo lo llamo para que me mande la platica. Sí. Bueno, mijo, hágale pues, papá. Dios lo bendiga, mijo. Chao. Bueno, mi gente, bendito sea mi Dios. Saludamos al parcero Santiago.
seguidor de los buenos, por ahí me estaba copiando por Instagram. Bendito sea mi Dios. Como yo le digo a él, papi, tranquilo, no hay problema. Las cosas después de que se puedan solucionar son muy fáciles. Los errores valen plata, cuestan dinero, muchas veces cuesta el puesto, pero Santi, no le pare bolas a eso, bendito sea mi Dios, eres de los buenos, un error lo cometemos cualquiera, así que mi gente, ahí estaremos reportándoles cuando arreglemos la mula, qué hicimos para arreglar la guapa y qué seguiremos haciendo. Cuídense mucho, feliz año para todos, feliz Navidad, próspero año nuevo, y ahí estaremos con todos ustedes reportándole la vida de un transportador en Colombia.